Hi, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you? Fine, teacher. I'm glad. Everything okay. Everything is okay. I'm glad to hear that. I'm happy to hear that. Okay, good. Are you watching the game? No. And Yes. on the air, fly No. airplane war. You are not watching the game between Estados Unidos and El Salvador. You are missing it. United States. ¿No están viendo el partido? No. No. I'm not a fan. Yo no soy fan. No, no, no. Yes, I know that El Salvador is playing with the United States or Canada. Estados Unidos creo que es. Okay, hearing it, but he is here in the Cuscatlán Stadium. It's not in United States here. Yo pensé que era allá. No, it's here. Is in San Salvador. It's in San Salvador City, right? In Oh. Cuscatlán Stadium. In the Cuscatlán. Okay, that is good. Maybe I don't know if the a cup gold or use a classification that Qatar. I don't know. Si ganan, se van para Qatar, pues. No, I don't believe it that, Hay que tener fe, dicen. I don't believe that. Ya habíamos quedado decepcionados previamente, dicen. toda una vida Toda que una ellos vida. agarran experiencia, pura mentira. Todo es mentira. Ya no, ya no, ya, ya. Bueno, yo en lo personal ya pasé esa etapa de que cree uno en el deporte. Pero es por ¿Verdad que gusto. sí? Sí, es por gusto. Es por gusto, ya dicen. Mejor estar Sí. pendiente del trabajo y el estudio. De las cosas de uno que busca la prosperidad y el crecimiento. Así es. Ya. Así tiene que ser. Bueno, solo están tres apenas conectados, miren. Really, Miguel, four with you. Ah, four with me, pero de los de my students solo tres, me imagino. Ah, ya está. Ya se conectó John. Yo pensé que Four. John se iba a poner a ver el partido, dije yo. Eso va a faltar. Escuchen. Future is Hey. possible. Good evening, John. How are you? I'm good. Okay. I'm ready for to start Okay. again. Bueno, Irena me dijo que venía conduciendo y que iba a entrar un poco tarde, así que tal vez se incorpora más adelante. Solo les quería recordar, bueno, mencionar algo muy importante, ya que la semana pasada, ¿verdad? Que se perdió una clase, ¿verdad? Entonces, esa clase la tenemos que reponer. No, la recuperamos el viernes, teacher, Oh, acuérdese. no, teacher. No, ese It's a era. bad news, it's a bad news. It's a good news, porque tenemos que continuar con el tema. Así que mañana va a ser la clase de la semana pasada que nos se dio el jueves, ¿verdad? El jueves No pasado, pues. Y no la repusimos el viernes, pues mandaron el viernes la repusimos. No, es que fue Remember, porque. Miguel, John. Yes, teacher. Yes, Eso. we had classes last Friday. I don't Y déjenme explicarles, know pues, les voy a explicar. Tuvimos clases el viernes, ustedes Yes. tendrían que saber porque iniciamos martes. Teníamos que terminar la semana, ¿verdad? Entonces, como no, el lunes no se dio, por eso agarramos el viernes para tener la semana de los 4 días, pero como el jueves tampoco se pudo, vamos a agarrarnos este viernes también, o sea, mañana, y de ahí. ¿Verdad? Para que quede ahí cabalito las 2 semanas que hemos estado ya.
con todo aquí. Para cabalear, pues. Para cabalear, así es. Entonces, por eso vamos a, bueno, voy a encender mi video que no lo había encendido. Ok, guys. Bueno, yo veo que ya están la mayoría, así que vamos a dar inicio a la clase. Okay. Good to see you again. Thank you so much, you too. Me alegra verlos a ustedes también y que no están en el partido. Bueno, vamos a continuar, ya no hablemos de eso. ¿Cómo va el partido, teacher? No, vamos a class. This is the class for... Of football or soccer. No. The class of soccer. We will be discussing today nouns for discussing reactions. Do you know what is a noun? ¿Saben qué es un noun? Okay. Yes, it is. Ajá, ¿quién me puede decir? Un nombre. ¿Sustantivo? Is, ajá, in Spanish is a sustantivo, ¿verdad? Ajá, pero ¿para qué sirve el sustantivo, digamos, en español? ¿Para qué lo usamos? Para sustentar. ¿Para sustentar el qué? No. El verbo en That is incorrect. No, maybe we can when you use an adjective, the adjective modify the noun or pronoun. Okay, uh-huh. Muy bien. Muy bien, noun. Luis. Uh-huh. The noun. What else? ¿Quién más me puede? Uh-huh. For example? No, okay, go ahead. No, you tell me the example, please. I want to hear the example. I know you can. I know you have it in the tip of your tongue. A plane, for example, is a noun. Yes, a plane. Correct. Uh-huh. That is correct. Uh-huh. Okay, muy bien. Ese es un sustantivo. Esos son los sustantivos. Ajá. Uh-huh. And in English, the nouns describe a place, an object, an animal, or a name. The name of a person, too. Los nombres, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a discutir para... ¿Cómo vamos a usar los nouns para discutir reactions? Las reactions son como las emociones, ¿verdad? Lo que nosotros transmitimos así con nuestros gestos. With our gestures or our body language, se podría decir también. Ok, vamos a ver primero. Primero que todo dice, first of all, what is a feeling or emotion? Y aquí les tengo una pequeña definición de what is a feeling and what is an emotion. Dice que a feeling is an emotional reaction. ¿Qué significa feeling? Sentimiento. Sentimiento. Yes, sentimiento. Entonces dice que el feeling is an emotional reaction, una reacción emocional. The experiencing of affective and emotional states. Ahora, dice que la experiencia de estados emocionales y afectivos. Y, en cambio, una emotion es, dice, a mental state. A state that arises spontaneously rather than through conscious effort. Entonces, emotion in Spanish is? Un estado mental. Una emoción, ¿verdad? Es un estado mental, dice. Entonces, el feeling es una reacción. La emoción es un estado mental. Y el feeling es una, dice, the experience of affecting an emotional state. Y dice, note, they are expressed by nouns. Estos se expresan por los nouns, dice, por los sustantivos. Y vamos a ver un ejemplo acá. Primero dice, in what situation people express some of the feelings that you mentioned before. Dice, ¿en cuál de estas situaciones o en cuál situación las personas expresan algo de sentimiento? Podríamos decir el ejemplo acá. Someone broke something of yours. Obviamente, si ustedes ven que alguien les rompió algo, se van a sentir como... Enojados. Obviously, right? Sí, se van a sentir enojados. Entonces, ustedes sienten anger. ¿Qué significa anger? I don't know.
Furioso, right? Enojado. Enojado. Ajá, furioso. Anger. Se refiere, ¿verdad? Cuando ustedes están súper enojados, como iracundos, ¿verdad? Me rompió el teléfono, dicen. O me rompió la computadora. Ajá. Entonces, when someone broke something of yours, ustedes se sienten with anger, con ira o con enojo. Y dice el segundo, someone wishes to have your new sneaker. Alguien desea. Esa es la pista. Desea tener tus nuevos zapatos. Alguien desea. ¿Qué sería eso? Envy. What is envy in Spanish? Yes, that is envidia. Envidia sí es muy malo, ¿verdad? Es malo tener envidia. Pero se ve muy seguido estos casos de la envidia. Vamos a ver la tercera. Someone is going to marry. Alguien se va a casar. That is, wow. Para ellos es súper. Ah, happiness for them. For the man is sad. Happiness means tristeza. You are termina su día feliz entonces. Yes. Se les acabó la soltería ahí ya. Yeah. No, la broken, vida feliz. For men, that is sad. Felicidad. Teacher, how I can say esclavo. ¿Cómo? Esclavo. Slave. Slave. You are a slave, entonces. You maybe are a slave he, of maybe marriage. He lose. I'm late. What did you say, Luis? No te escuché porque he, estaba. He lose the liberty. Both. Los dos pierden la libertad. No solo uno. It's funny. It's really funny. He lose the liberty and the money and the salary. The liberty. The vacations are better. Las vacaciones son mejores que andando uno solo, ¿verdad? Pero hay cada quien, decisión de cada quien. It depends. Vamos a ver entonces la última. Someone saw a ghost. Fear. They express fear. Cuando alguien dice ve un fantasma, expresan obviamente miedo. Uh-huh. Fear. Entonces, podemos observar acá. Deben de comer al chucho. Que anger, envy, happiness, and fear. Son nouns. Son los nouns que usamos usualmente nosotros para expresar, ¿qué les decía? Reaction. Emotion. Emotions or feelings. Entonces, de esta manera, vamos a continuar con la siguiente. When someone graduates from high school, ustedes que son padres de familia, no se van a sentir ustedes orgullosos, me van a decir, cuando sus hijos los ven graduándose, ya sea de la escuela, del kinder, o del instituto, de la universidad. Ustedes sienten pride. Eso es lo que sienten, ¿verdad? ¿Qué significa pride? Orgullo. Orgullo, yes. Ahora, la siguiente. Someone you love shows a lot of interest in others. Alguien a quien ustedes aman dice, uy, esto es bien tóxico. Dice que muestra mucho interés en otros. ¿Qué es eso? Jealousy. That is jealousy. Right? Está celoso. El celoso es. No deberían de ser así, ¿verdad? Si muestra ya interés. Ya aburrieron. Ajá. No, pero tampoco. Él se aburrió. Tampoco deberían de darle liberty, así como dice Luis. When someone has no doubt to win the championship. Ahorita que estamos, ajá, los que son fans de la selecta, ¿va? When someone has no doubt with the championship. O sea, ustedes están segurísimos ahorita. You are confident that El Salvador will win. Will win. I'm not sure. Yes, teacher. Ustedes tienen que tener confidence que El Salvador va a ganar. Ah, confianza. Ustedes. Confianza. Ustedes, nosotros, diga. No, porque yo no soy fan de eso. Excuse no, pero me. Es de la selecta. No se le barra. Pues sí, o sea, hay que apoyar al país, ¿verdad? De hooligans. Pero, pero no, igual, no soy fan del fútbol. Sí, pero no. You have... Duro blandito.
You have to have confidence. Oh, yeah, en serio, en El Salvador. En serio, pero en broma. ¿De qué? No, en serio, deben de tenerle fe a la selecta. O sea, sí, en serio. Vaya, vamos a la última. When someone has gone far away. Esto sí es súper triste, miren. Cuando alguien se ha ido, uy, demasiado lejos. Muy lejos. Cuéntenos su experiencia, teacher, porque lo que acaba de decir, como que lo ha vivido. What? Que es súper triste. Dice que es súper triste, dice. Cuéntenos. No, ¿y cómo saben ustedes? ¿Cómo saben ustedes? No, usted acaba de decir. ¿Acaso se me ven las? Por su expresión facial. Ay, ¿cómo estamos hablando de las emotions? Dio a conocer que ha sentido dolor. No, para nada. Yo me estoy adentrando en el papel. O sea, ahí dice sadness y yo tengo que poner. Uh-huh. Like actriz. Ajá, I am an actress. Entonces yo tengo que hacerlo como lo pide ahí, ¿verdad? No, pero no le creemos. No le creemos. Como no. Así, falta de confianza. Entonces, bueno, no. I am very confident. Entonces, de esta manera nosotros expresamos nuestras reacciones, nuestros gestos, nuestras emociones, ¿verdad? Con los nouns. Vamos a ver acá la siguiente slide y les voy a mostrar en sí lo que es, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad? Vamos a ver, dice anger. Now you are going to... ¿Dice qué? Dice arriba. Now you are going to see some pictures with situations expressing some feelings or emotions. Obviamente, ¿verdad? Vamos a ver la imagen que representa cada emoción. Vamos a ver, aquí me quedo. Ok, la primera es anger. Como hay algunos que no lo conocían, me dijeron. Pero como anger. Pueden ver la imagen, lo que significa es uf, que está súper iracundo. Dice, tengo una gran ira ahorita que me dio cólera. Está bravo. Me quebraron. Ajá, está bravo. Está airado porque, uy, ya se me cayó el teléfono, me lo tocó mi sobrino y que no se quede. Bla, bla, bla. Gothic. And you are so angry about that. Y por eso es que están ustedes así hasta que se les salta la vena de aquí de la frente, dicen. You are so angry. Vamos a ver. What do you think is this? Sadness. Sadness. Like the teacher. Ah, like me. When I am someone very soon. This is sadness. Go out far, so far. When someone is going too far, dice, too far mm-hmm. away. Entonces, hasta mm-hmm. se me hace una nubecita aquí. Mm-hmm. Y los truenos dicen ahí también. That is sadness. Mm-hmm. Vamos a ver the next one. Como les dije, ¿verdad? He graduated from university. Right. O cuando ustedes terminan el curso, ¿verdad? Y les dan el diploma. You are mm-hmm. so proud of you. También ustedes se pueden sentir orgullosos de sí mismos, ¿verdad? No solo de los demás. En público, en inglés les dice. Ah, you can do it. Yeah, you can talk. Yes. Eso es... Todo lo que se pongan las pilas, ¿verdad? Y ya cuando terminen el curso. Este es su objetivo principal. Llegar a hablar en inglés. Y por eso se van a sentir very pride. Very pride. Yes. Vamos a ver. ¿Cuál es esta? Confidence. Yes. I am the number one. O sea, self-esteem. Tengo mi autoestima, uf, por los cielos, ¿verdad? Yo sé que voy a hacer esto, yo sé que lo voy a lograr. Entonces, that is confidence, cuando uno tiene confianza en sí mismo. I am great, I am pretty. Todo eso, ¿verdad? Es confianza. Cuando se miran al espejo, oh my God, dicen, I am good looking. Good that is confident. That is confidence, yes. Ahora, that is... Worry. Worry? Envy? No. No. Oh my God. Fear. Afraid. She's afraid. También puede ser afraid. Está temerosa porque acaba de ver algo que la asustó, ¿verdad? Obviamente. Oh my God, that is so scary, dice. Puede decir que es scary. She has fear también. Agarró al esposo ahí. Ajá. Oh my God, dijo. No, pero eso sería anger, no sería anger. Fear. Ajá, porque ahí le agarraría y le empezaría a dar al esposo, ¿verdad? No tuviera miedo. Así sí le agarraría. Ahora, este último, what do you think? Happiness. Yeah. They are so happy. They
they are enjoying the time they spend together. O sea, están demostrando que están súper, súper felices pasando el tiempo juntos con los amigos, ¿verdad? Y este, wow. Ok. ¿Cuál es este? Envy. Envy. Ese trofeo tenía que ser mío, dice. Oh, me cae mal porque es bien, uy, orgulloso. Entonces, es envy, envidia. Envy. Vamos a ver. Vamos a ver este pequeño cuadrito aquí, the girl who will be happy. La chica que podría ser feliz. Y vamos, dice la práctica número uno, a identificar algunos nouns or adjectives related to feelings or emotions. Pero como hasta ahorita solo hemos abarcado los nouns, no hemos visto los adjectives, necesito que me ayuden a leer esto, ¿verdad? El primer párrafo voy a necesitar de un participante que lo lea y que me diga si ha identificado algún noun. ¿Quién quiere participar primero? Mi teacher. Okay, Luis. Okay. I can begin. Yes, you can. Okay, as a young girl, Mona had been left orphaned and unprotected. She moves slowly through her days. One day on a lonely walk through a meadow, she saw a butterfly struggling to release itself from a thorn bush. Mona carefully released the butterfly from its captivity. Her freeing touch caused the butterfly to turn into a beautiful fairy. Okay. Maybe the noun are sadly adjective. Sadly is an adjective. En este caso, yes. El primer párrafo podría decirse que no hay noun. No, orphan, orphan name, maybe. Orphan es este. Was a bear. Eso es un. Es como que está huérfana. Es una. Okay. Es una mariposa huérfana, dice. Yeah. A young girl, porque está hablando de una mariposa. Entonces, el único que hemos encontrado en the first paragraph will be an adjective. There is no noun in the first one. So, está correcto, lo identificó muy bien. Thank you, Luis. Vamos a ver quién es el second. The second one. Teacher. Okay, Esther. In return for your kindness, the good fairy side in the will grant you any wish. Mona throw for a moment and sighed softly. I want to be happy. The fairy journey forward. Whisper into the girl's ear and flip off. Okay, thank you. One noun is happy. Happy and solo eso encontró. Kindness sería otro, ¿verdad? Porque es que es muy amable. In return of your kindness. Amable. Entonces, happy and kindness. There will be two. An adjective and a noun. Very good, Esther. Vamos a ver, el otro es, the third one es un poco más larguito. ¿Quién va a hablar el third one? Mi teacher. Okay. Mona developed into a beautiful woman and eventually grew to be old. She had left the sadness of her childhood in the field where she had met and ate the fairy. After that, Mona's years were marked by serene happiness. And as the end of her life drew near, friends and admirers came to comfort her and to say goodbye to this remarkable woman. Okay, very good. Ahora, ¿identificaste algún noun or adjective en ese parrafito? Yes, sadness. Sadness, yes. Solo happiness. Happiness, okay. Solo eso todo, ¿verdad? Yes. Yes.
There will be only two. Okay, muy bien. Thank you. And the last one. Who will be the last one? Let's see. Hey, Juan. John. Ya pasó Miguel. Falta John. I give it a chafa, Rafa. Chafa, Rafa también. Okay. Ahí decidanse cuál de los dos. Mi teacher. Okay. Okay, John. Mr. John, please. Monax last girl to her friends was the story of her encounter with the fairy. She shared with them the word the fairy had whispered in her ear. As Mona spoke, her eyes shone with the joy of a lifetime of reassuring. The fairy message, everyone, no matter how secure them seem, no matter how old or young, rich or poor, has need of you. Okay. Do you encounter, do you find any noun or adjective, John? ¿Encontraste algún noun or adjective while you were reading? Let's see. Whisper is susurrar. Join? Where is it? Vamos a ver. John. Give is a noun. Yes, pero estamos hablando sobre nouns relacionados a las emotions. Emotions, porque si observamos, aquí hay una infinidad de nouns, ¿verdad? Pero cuando nos referimos a los nouns para referirse, valga la redundancia, a los feelings, emotions, and reactions, eso es totally different. Entonces puede ser, está happy, siente envy, is pride también. Entonces vamos a ver, no hay, creo que en este last one, whisper, como les decía, es susurrar. Spoke, her eyes shone with the joys. Este de joys, ese es el que me dijo Esther, muy bien. Of a lifetime of treasuring the fair message. Solo, there will be only one. Muy bien, guys. Entonces, ya más o menos vamos ahí, ¿verdad? Agarrándole primero con los nouns. Ahora vamos a ver la siguiente slide. Y vamos a ver la structure, o sea, la estructura. Expressing your reaction. En este caso, vamos a ver la estructura de what plus el noun. O sea, what plus noun. De esa forma nosotros vamos a expresar nuestra reacción sobre algo. Entonces, podemos ver que hay una carita, a happy face and a sad face. O sea que hay reactions que son positive and hay reactions que son negative. Entonces, de este lado ustedes pueden observar las positive, que podrían decir a great singer. ¿Qué significa? Traducción, por favor. Great singer. Cantante genial. Un cantante genial o un gran cantante, ¿verdad? A great singer. A talented actor. Un actor talentoso. Un actor talentoso, muy bien. A kind man. Un hombre amistoso. ¿Un hombre? Amistoso. Amistoso sería amable. Friendly, amable. Amable. Yes. Amable sería kind, porque amistoso sería friendly, ¿ok? Esa es la diferencia. A beautiful view. What a beautiful view. Una vista hermosa. Yes. A gorgeous sunset. What a gorgeous sunset. ¿Saben qué es el sunset, verdad? Atardecer hermoso. Como el amanecer. Yes. ¿Un amanecer o de atardecer? Atardecer. Sunset, cuando el... Puesta de sol, La puesta del sol, yes. ¿Y gorgeous qué significa?
gorgeous, hermoso, ¿verdad? Gorgeous, gorgeous. Yes. What an experience. Eso está fácil, easy. What an experience. Experiencia. Qué gran, ajá, qué experiencia esta. No dice what a great experience. What a surprise. Ajá. Una sorpresa. Yes, una sorpresa. What a surprise. Y por el otro lado tenemos a los negatives. Por ejemplo, sería uno, what a rude person. ¿Qué significa rude? Una persona maleducada. Maleducada, rude. ¿Verdad? Ruda. No, ruda no, maleducada. O sea, a rude person. No saluda ni nada, ni dice buenos días. O neurótica. Sea, es bien maleducada, o sea. What a horrible weather. Clima horrible. Qué clima más horrible. What a bad service. Un servicio malo. Un servicio, uff, mal servicio. What a shame. What is shame? Vergüenza. Shame. What a shame. Qué lástima. What a shame, dirían ustedes. Qué lástima. What a disaster. Desastre. Qué desastre, ¿verdad? What a disaster. O sea, qué desastre hicieron mis hijos ahí. Oh my God, dijeron, what a disaster did you do? What a day. Día. Uf, qué día más pesado, ¿verdad? Qué día, dicen ustedes. Qué entonces día. Reaccionan. Cuando dicen eso es que, uf, les ha ido totalmente estresante, ¿verdad? What a nonsense. Do you know what is nonsense? Algo así como sin sentido. Disparates. Qué disparates, ajá. What a nonsense. Qué disparates dicen uno, dicen algunos, ¿verdad? What a nonsense. Ok, muy bien, vamos a ver. Entonces, veo que los entendieron, los positive y los negative. Recuerden que antes de decir el noun acá, van a decir what. What a great singer, what a talented actor, what a rude person, what horrible weather. Entonces, de esa forma es la estructura para expresar reaction. Usando what and noun. Ahora, vamos a ver los positive, que son los mismos que les estaba mostrando en la anterior, ¿verdad? Solamente que acá dice que en este caso, estos tres hablan sobre people. Está hablando sobre people, porque dice a great singer, talented actor, kind man. Entonces, they are speaking about people, to talk about people. And the next one dice, what a beautiful view and what a gorgeous sunset. Se usa para hablar sobre places, son lugares. And the last one dice que son what an experience and what a surprise is to talk about an event or experience. Hablar sobre un evento o de la misma experiencia, ¿verdad? De esta forma usamos los positive nouns to express reaction. Y vamos a ver los negative in the next. Ajá, aquí como les iba. Vamos a los negative, o sea, para decir reacciones que super negativas. What a rude person. Y recuerden que al final, cuando ustedes digan esa frase, ya sea en positive o en negative, siempre tienen que llevar la estructura, ¿verdad? El what al inicio, más el noun, y por último tiene que llevar de, ¿cómo se llama ese signo? Admiración, perdón. Entonces, lo pueden ver en positive, también sigue la estructura, what plus noun plus, ¿cómo se dice en English? What. El signo de admiración. Admiration. Ajá, entonces vamos a poner la estructura, ¿verdad? What más el noun más el signo al final. Sería what a rude person, what horrible. En este caso, se dice nada más what horrible weather. Horrible, ¿verdad? No necesita el determiner antes. Como pueden ver en los demás, dice a rude person, a shame, a disaster, a day.
What nonsense. Y aquí dice disparates, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, continuamos con the following. Ahora. Ahora sí vamos a ver un poquito sobre los adjetivos también, porque hay infinidad de adjetivos para describir las emociones, para hablar sobre emociones en feelings. Y en este caso, la estructura que vamos a discutir sería how más the adjective, o sea, how plus adjective. Y también tenemos positive emotions, que serían how wonderful, how romantic, how nice, how lovely, how sweet. ¿Cómo traducirían ustedes ahí este how? En el caso de que yo diga how wonderful. Qué hermoso. Qué hermoso, ¿verdad? How romantic. Qué romántico, ¿verdad? How nice. También sería qué bueno. How lovely. Qué lindo. Qué dulce. Entonces, de esa forma, expresamos our emotions and feelings with how and the adjective with the positive emotions. And the followings are negative emotions, que sería how awful, qué horrible. How sad, qué triste. Triste. How terrible, sería. Qué terrible. Terrible. How frustrating. Qué frustrante. Claro. And how tragic. Qué trágico. Qué trágico, ¿verdad? Pero haciendo ustedes el tono de voz también lo dice qué, todo. Qué trágico, la verdad. Ustedes cuando lo dicen tienen que expresarlo hasta con la cara. Vamos a ver 0-0. Ay, Dios. Pensé que era algo importante. Dicen de que 0-0 va el partido. Bueno, vamos a practicar. How do you feel? How do you feel? Por ejemplo, estos son adjectives, ¿verdad? En este momento vamos a utilizar the adjectives. Vamos a ver, está hot, cold, tired, happy, sad, thirsty, hungry, sleepy. Si ustedes conocen otros, también los pueden poner. Vamos a ver el primer ejemplo. No es que los vamos a decir todos, ¿verdad? Solo vamos a agarrar unas cuantas como ejemplo. Vale. Yo voy a decir primero, when I'm at the beach, I am hungry. Cuando yo estoy en la playa, siempre tengo hambre. Eso sí. Yo se lo digo honestamente, cuando voy a la playa, siempre me da hambre. What about you? ¿Qué dicen ustedes? Cuando está lloviendo, ustedes están, ¿cuál de estos adjetivos usarían? Cold, podrían decir. Cold. Tienen frío, ¿verdad? A algunos les da hambre, ganas de comer pan con café, ¿verdad? O pan con chocolate. Algunos se ponen... Sleepy también, solo quieren, como está lloviendo y está bien heladito, mejor me quedo en la camita, dicen unos. Y hay otros que se ponen tristes. Ay, este clima no me deja salir, dicen algunos, solo lloviendo. Entonces, de esa forma expresan ustedes, ¿verdad? When I wake up early, I am... Sleepy. Yes. Cuando se despiertan súper temprano, tenemos que ir a hacer algún mandado al aeropuerto o a dónde ustedes se despiertan, así como, ay, somnolientos, todavía con sueño, ¿verdad? O se despiertan cansados porque no durmieron bien. Tired. When it's snowing, I am, ahí sí sería, ¿verdad? Cold, cuando está nevando, cosa que no pasa aquí, ¿verdad? Impossible. When I have exams, I am, cuando tienen exámenes, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Cómo se sienten? Aprende rápido. Nervous. Nervous, yes. This is a new adjective. Muy bien, Luis. Ajá, ese es uno nuevo que no está aquí. ¿Alguien más? ¿Cómo se sienten ustedes cuando están teniendo un examen? Cuando tienen un examen. Afraid. Ansioso. Anxious, se podría decir. Anxious, nervous. Ajá. ¿Cuál otro? Stress también. Uy, qué estrés, ¿verdad? Que están pensando ustedes. Están también de eso. Creo que afligido, ¿cómo se dice afligido, teacher? Sería afligido, ese sería como anxious también. Ok. Ajá, como anxious. Vamos a ver cuál otro.
When I have vacations, I am, obviamente, somos happy en nuestras vacations, ¿ve? Yes. Yes. We are super happy. Entonces, yes. Vamos a ver. And relaxing, ajá. I feel relaxed. También me siento relajado. I feel happy. Sleep too late. I can sleep very late. Yes, de sería. Y bueno, hasta ahí llegaríamos. De ahí las demás, have recess, run a lot, I see my friends, it's weekend, my birthday. Solo quería demostrarles ahí, ¿verdad? Para que vieran que estos sí son los adjectives de, para expresar cómo se sienten ustedes. Sleepy, thirsty. ¿Qué significa thirsty? Sediento. Sediento. Sediento, yes. Tired, ya me dijeron, ¿verdad? Yes. Uh-huh, cansado, muy bien. Entonces, ya. Les pregunto yo a ustedes, how do you feel today? Tired. Relax. Tired, relax, happy, sad, because no meten ningún gol la selecta, ¿verdad? Sad, I am very sad. Anxious también. Anxious. O nervous, un pigmento de las uñas, porque no va a ganar El Salvador, dicen unos. De esa forma. Bueno, ahora vamos a to ask about feelings, you can use the following questions. Si ustedes quieren saber si alguien está bien o quieren saber cómo se siente esa persona, pueden decir las siguientes preguntas. Me van a ayudar aquí, ¿verdad? Vamos a ver. La primera. Who can help me? Me, teacher. How are you feeling today? Okay, muy bien. The next one. You look sad, upset. Are you okay? Muy bien. Siguiente. You seem a little bit distracted. Are you all right? Yes, I am all right. Okay, the next one. You seem kind of low today. What's wrong? Okay, very good. Vamos a ver, queda John and Rafa. No se hagan los locos. You seem a little bit. Ajá. Teacher. Miren, Rafa creo que no me ha participado este día. Se desconectó. Mi micrófono está defectuoso. Está bien, está viendo el partido. No hay problema. Tiene interferencia. No hay problema. Yo aquí en mensajes los puedo leer. También puedo ver ahí. Ajá. ¿Cómo le no, está? No me sirve el táctil. No me sirve el táctil, la pantalla. Bueno, pues. Excuses. Solo excusas son. Bueno, vamos a entonces a seguir. What's wrong? Ya la me dijo. Ahora le embarga el salario. Ya me dijo Rafa que qué es lo que pasa. What's wrong, Rafa? Y me dijo que no le sirven el micrófono, pero yo lo escucho muy claro, ¿verdad? ¿Ustedes lo escucharon? Yes. Súper claro. Yes. Yes. Very clear. What's the matter? Le digo yo a Rafa. What y él happened? Me dice, es el micrófono, teacher, me dice. But I can hear you. Are you okay? Are you all right? Porque va perdiendo, porque va empatando la selecta. Are you happy, angry? Is everything okay? All right. Entonces, de esta forma, nosotros preguntamos a las personas, ¿verdad? Sobre sus sentimientos. ¿Cómo se sienten en este momento? Entonces pueden decir, I am good. En vez de, ustedes también pueden decirlo cuando iniciamos la clase, ¿verdad? Yo les pregunto a veces, how are you? Les voy a empezar a preguntar, are you okay? Les puedo decir, are you alright? Are you happy or angry? Is everything okay? Y todo eso significa si se sienten bien, si se sienten happy, felices, si están bien, ¿qué es lo que pasa? What's the matter? What's wrong? También, you look sad, upset. Te ves triste o enojado, ¿te encuentras bien? Dice, you seem a little bit distracted. Aquí veo que hay algunos, bueno, como la mayoría no me enciende la cámara, no puedo decir si están distraídos, ¿verdad? No lo podría decir al 100%, porque solo Luis, Esther y... I'm focused, teacher. You are focused class. On I the class.
Okay, that class. Is good. I like that. Vamos a continuar entonces. The next slide. I pay attention. Ahora sí, vamos a la practice number 2. Y este sería en los breakout rooms. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a seleccionar la mejor respuesta para esta que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 preguntitas, ¿verdad? Y ustedes van a elegir una de estas 2. Aquí están abajo, miren. A beautiful day, great idea. Entonces, there are 6. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? La que mejor, ajá, la que ustedes piensen que sea la mejor respuesta. Ahora voy a hacer los breakout rooms y lo voy a ver dentro de un momentito. Ok. There are how many? 8, vamos a crearlos entonces. Y a Luis lo voy a mandar la 1. Para la casa va a mandar a Luis. No, todavía no. It's not time. Frustrating. Amazing. What an amazing experience. An amazing. Right? Yes. No, amazing. What amazing. Mm-hmm. Without a fans? What amazing experience it was to attend that performance. Just amazing. Mm-hmm. Okay. And then the other one is what frustrating. What frustrating. Uh-huh. What frustrating. What what frustrating for me. See, what frustrating. And the last one. The last one. If you notice, there is an emotion sign and they are expressing some emotion or feeling, and then I think is what a frustrating situation. What a frustrating situation. Okay. What a frustrating situation watching the game. Miguel. When they finish, they play soccer. Yeah. I don't want to be negative, but I don't know if we're going to win the select. I don't think so. But the emotion. What do you think about the soccer, Miguel Uyren of El Salvador? Is good or soccer or bad? Mark, what a night. With the exclamation mark. What a night, or only what night?
Only one night. Why four? Have an exclamation mark the sentence. In the exclamation mark, is necessary using a night or only using night? A night. Okay, what? A night. Sí. Bye. Es que lo tengo aquí, ya lo tengo. Okay. Sí. Okay. And four, ¿verdad? The next is without exclamation mark. And the second two. In only answer is the expression in amazing experience or amazing experience, but without exclamation mark, what amazing experience it was to attend that performance. Only that. Without exclamation mark, what frustrating or what a frustrating situation? What a frustrating situation? What? No. Tomorrow. Mañana. Hi, teacher. How are you, teacher? I am great. And you? Are you okay? More or less. Are you feeling sad or happy? Sad. Why? Because. Me se le estaba perdiendo por eso. No. Van 5-5. Ay, no te creo. Yes. En vez de estar practicando aquí, miren, ve. En vez de estar viendo cuál es la respuesta correcta. Vamos a ver, la number one. ¿Quién me pueden decir con la number one? Me. Ajá. Me, ya reparé el micrófono. Ah, ok. Tell me, please. What a beautiful day. What a beautiful day. Yes, that is correct. The next one. Ok. Congratulations to me. Yes, very excellent. Amazing. What an amazing experience it was to attend that performance. What a performance. And no, vamos de este lado, para abajo, aquí. Okay. Uh-huh. Para abajo, para arriba. ¿Qué dijiste? Great or a great? A great idea. Okay, muy bien. Number three, Mr. Rafa. What a night. Yes, ahora the following. What an amazing experience it was to attend that performance. Yes, very good. Vamos a ver the next one. What a frustrating situation. Yes, todas tienen el artículo, ¿verdad? Y the last one. It's explaining you. Yes. Penthouse. El penthouse. O sea, el que sale en Rápido y Furioso, ¿verdad? El penthouse. The house of the teacher. Penthouse. Yes, el mismo. A big penthouse. Tengo un penthouse enorme. Todo un edificio es. Oh my God. Residential. Yes. I am very rich. Okay, guys, you did it great. No tuvieron ningún problema por lo visto, así que voy a regresar a ver los otros grupos y nos vemos en la sección después principal. Okie dokie. Copiado. To San Martin, it's free. Hello. Yes. Hi, hi. Hello, teacher. Did you finish, guys? Yes, teacher. You already finished, okay. Vamos a ver entonces. Estamos acá y ahora lo voy a dar pantalla completa. Y lo voy a... Ok, vamos a ver. La number one. Empecemos desde acá, ¿verdad? Hacia abajo. Sí. Uh-huh. Vamos a ver. Ayúdenme ahí. ¿Qué eligieron? What a beautiful day.
Yeah. Number two, aquí la segunda para abajo. What a great idea. What a great idea. What a great idea. Number three. What a night. Night. What a night, yes. Number four. What an amazing experience. What an amazing, yes. Okay, number five. What a frustrating situation. What a frustrating situation, muy bien. And the last one. What a splendid view. What a splendid, ¿verdad? Que todos llevan el artículo a o an, ¿verdad? Recuérdenlo. Yes. What a great, what a... Cuando es sonido vocálico, se usa an. Y cuando es sonido de consonante, se usa a. Pero haya recordado eso. Lo hicieron muy bien. No tuvieron problemas, así que los veo en la sesión principal. Ok. Thank you, teacher. Ok. Ya entré aquí, ¿verdad? Yes, teacher. ¿Ya había venido aquí? Sí. Yeah. ¿Quién? ¿Yo? Yo ya había pasado aquí, en su grupo. Sí. No me están mintiendo. Sí, aquí nos pasó saludando y regañando. No me están mintiendo. Sí, lo voy a ver después. ¿Serio? Vaya, ahí lo veo en la... no se vayan a ir porque ya casi va a ser... Ahí nos vemos mañana mejor. No he terminado. Espérenme un momentito. Ya. Hello. Did you finish? Yes. Solo ustedes me faltaban, miren. Ok, bueno, vamos a terminarlo entonces. Vamos a compartir la pantalla y voy a necesitar acá. Vaya. Vamos a comenzar de aquí, la number one hacia abajo. Ayúdenme acá. What a beautiful day. Yay, a beautiful day. Number two. What a great idea. Great idea, great. Yes. Number three. A night. What a night. A night, yes. What, la number four? What amazing experience. What an amazing experience, yes. The fifth, la cinco. Uy, se me pasó esa. A ver, ¿cuál dijeron ustedes? Number what? Amazing experience in the... Ajá, sí, la número cinco. Next, the frustrating. Situation. What frustrating? No, porque sería, tiene que ser más específico. ¿Qué situación más frustrante? Ajá. Y cuando dicen what frustrating, solo lo deja al aire eso. No tiene. What frustrating situation. Ajá. And the last one, la última. What a splendid view. Yes. What a splendid view. Todos tienen el artículo, ¿verdad? A o an. Muy bien. Yes. Lo hicieron very good, excellent, good job. Así que lo voy a mandar a la sesión principal para que quedemos ya como ya cerrado el tema, ¿verdad? Los veo después. Hi again. Vamos a ver si están incorporando. Ya casi es hora. Almost time. Can you hear me? Yes or no? Yes. Okay. Yes, teacher. Very good. Okay, guys. Muy bien. Los felicito. Hicieron un buen trabajo. Y bueno, no terminamos la clase de hoy. Nos faltan todavía aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todavía nos faltaban 9, pero debido al tiempo, lo vamos a terminar mañana, ¿verdad? Así que no sé si tienen preguntas, dudas. Vamos a tener clase mañana, teacher. Sí, les estaba explicando a los compañeros, los que no habían entrado, que vamos a tener la clase debido a la clase que se perdió la semana pasada. Entonces, mañana a la misma hora los espero, ¿verdad? Solamente sería mañana, ¿ok? Ok, teacher. Okay. Nos vemos mañana entonces y tengan una buena noche. Have a good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye. Bye.
Bye bye. Bye. Goodbye. Bye, teacher.